El secretario de Seguridad de Medellín, José Acevedo, entrega detalles de la construcción de la nueva cárcel para sindicados en Medellín. La infraestructura ubicada en San Cristóbal tendrá capacidad para 2.300 personas. Giovanni Marulanda, usted nos amplía a esta hora la información. Buenas tardes. Natalia, 12:17 del mediodía. Para la Alcaldía de Medellín, Medellín Futuro y la Secretaría de Seguridad, la construcción de la cárcel para sindicados será una prioridad en su primer año de gobierno. Ya arrancaron los estudios de prefactibilidad. Se le pedirá al Consejo Municipal el apoyo y la asignación de recursos y la autorización para continuar con la construcción de este penal en el occidente de la capital antioqueña. Ya se tienen definidos los lotes. Hay que terminar la consecución o la adquisición, mejor, de uno de tres lotes que tendrían que comprarse. La administración municipal dice que con este cronograma definido, a finales de este año, se podría empezar a darle ya cara y vida a la nueva cárcel para la ciudad de Medellín. Ya hay factibilidad sobre el proyecto, toca ya pedir los recursos al Consejo para su aprobación y bueno, ya seguir las directrices de nuestro alcalde, a ver cómo seguimos direccionando el tema de la cárcel. 12:19 del mediodía, ha dicho también el secretario de Seguridad, el general Gerardo Acevedo, secretario de la capital antioqueña, que de 1.300 cupos para sindicados que se tenía inicialmente en el cronograma inicial de esta nueva cárcel, se aumentó a 2.300, es decir, 1.000 nuevos cupos para sindicados y poder así entonces empezar a combatir el hacinamiento en cárceles y en estaciones de policía, que según la Procuraduría General alcanzarían algunas estaciones de la capital antioqueña hasta el 1.100% de hacinamiento. Primero se había pensado en 1.300, ahora está 2.300, pero todo esto pues es cambiante de acuerdo a cómo vamos viendo el desarrollo del mismo proyecto. Cronograma listo para la construcción de la nueva cárcel en la capital antioqueña. Se tiene por lo menos inicialmente definido que sería en el occidente de la ciudad de Medellín. Descongestionaría cárceles y estaciones de policía y tendría un costo inicial de 110 mil millones de pesos y sería construida bajo la alianza público-privada y sería administrada por un ente privado. Diana, Natalia, información desde la tradicional calle Amador, aquí en pleno centro de la ciudad de Medellín, Comuna Día de la Candelaria. Y con esta postal de ciudad nos despedimos. Noticias Telemedellín, una feliz tarde para todos. Giovanni, gracias. Feliz tarde para usted también.